En mi opinión, rap es ritmo adaptado a la poesía, en teoría, palabras adaptadas al ritmo. Ahora mismo les voy a explicar desde mi punto de vista cuál es la situación, con un enfoque realista acerca de la poesía que se adapta al ritmo proyectado en la vida, creando un estilo diferente de hacer la comunicación, transmitiendo el mensaje de la imaginación. Como en tiempos milenarios, la palabra florida, con danzantes, orquestas y narrando la vida, los códices. Y todo se transmite. En la actualidad, todo eso del graffiti reúne a las tribus con su creación. Como cultura del hip hop, que se alimenta de la creatividad de la banda y en realidad proyecta el concepto de comunicar a través de la historia, la memoria del clan, por los siglos de los siglos. En libertad o cautivo, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral, por los siglos de los siglos. En libertad o cautivo, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral. Los danzantes como antes son los bailarines, las orquestas son la neta haciendo ruido en los toquines, las estelas las reviven los nuevos tranquilos con sus piezas de graffiti. Por eso digo que es como lo hacían los muralistas, manifestando ideas, mostrando pistas del pueblo, haciendo poesía urbana con la narrativa de la flor de la palabra. Por eso relaciono el hip hop con mi raíz, porque resulta que la historia de todo el país se manifiesta a través de las fronteras. Desde tiempos milenarios, la palabra verdadera que nace del corazón, del canto de la raza, haciendo fusión de sangre, de ideas, de sueños, de castas, por los siglos de los siglos. En libertad o cautivos, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral. Sí, es como es, nuestra nación no deja de crecer. Este gran mestizaje multicultural no se detiene y busca avanzar, crear, unir, cambiar, luchar. En este siglo sigue el sincretismo y siguen las fusiones de diverso estilo. Y como en los 50s y 60s con el rock, en los 80s y 90s ocurrió con el hip hop, adaptando palabras, reciclando sonidos, comentando lo que pasa, retomando algún ritmo, reinventando la forma de hacer música para el mundo. Como siempre, mostrar que somos uno. Y así es como crece la cultura del hip hop, recibiendo aportaciones desde toda nación. Y en todas las naciones se manifiesta como fiesta, recreación, narración, propuesta, por los siglos de los siglos. En libertad o cautivos, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral, por los siglos de los siglos. En libertad o cautivos, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral. Sí, y te hablo de hip hop, porque así es la narrativa o por tradición. Desde la Revolución Mexicana, los trovadores día a día la narraban, con corridos, canciones que sonaban alrededor del fuego al final de la batalla. Narraban las derrotas y victorias, dejando testimonio de su historia, dando continuidad a la tradición oral, conformando el archivo de la historia nacional. Y así es que recuerdo un ejemplo antiguo, ¿sabes? El Barzón, un rap corrido. En esta canción puedes apreciar el uso de la rima combativa. Es rap, una buena muestra de crónica social, de ritmo y protesta, orígenes del rap mexicano, por supuesto. De eso es lo que trata todo esto, del poder de la voz y de lo que plantea, así como el hip hop que transmite la idea del ritmo adaptado a la palabra, de que este movimiento avanza, acierta y se equivoca, pero sigue creando un estilo de vida. Por los siglos de los siglos, seguimos pa'lante. En la calle los merolicos, los ritmadores, los pregoneros, y toda esta gente que está haciendo poesía, llevando un ritmo que les fluye desde el ser, desde el corazón. Hay que echarle candela, así pues, así es. Que siga el movimiento, que siga la palabra llevando el manifiesto. Que tenga fundamento, que tenga raíz. Honestidad, claridad, de principio a fin. Así pues, así es, que siga el movimiento, que siga la palabra llevando el manifiesto. Que tenga fundamento, que tenga raíz. Honestidad, claridad, de principio a fin. Y digo lo que pienso y sigo lo que siento. Y siempre seguro manifiesto que no miento. Y con fundamento hablo de raíz. Honestidad, claridad, de principio a fin, por los siglos de los siglos.
en libertad o cautivos, los nativos y su herencia cultural, con su narrativa, tradición oral. Así mi gente, que siga pa'lante, la mente, planteando lo que siente el ser. Arre pues.